Muy buenas noches, señor presidente, y a toda la audiencia. Jenny Gómez, de Somos de Quisqueya, Canal América. Como dominicana, valoro el esfuerzo suyo para darle importancia a los dominicanos en el exterior. Sin embargo, como periodista, lamento mucho que los presupuestos gubernamentales no lleguen a cientos de trabajadores de la prensa en Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Aquí, para regularnos, debemos estar día con todo lo que son las leyes y disposiciones estatales y federales. Y vamos a República Dominicana a registrar en la UNAPI impuestos internos y después en proveedores del Estado. Y eso solo sirve para mantener una nómina a los contadores, porque nunca somos incluidos. ¿Qué usted podría dejar un legado de su gobierno e incluirnos en esos privilegios? Yo. Me gustaría que los periodistas dominicanos dijeran los privilegios, porque no hay mucha, lo que me imagino es dentro de la publicidad estatal. Y pienso que puede haber publicidad, especialmente en lo que se refiere a la parte de turismo, que debería de haber. Nosotros vamos a chequear eso y lo vamos a ver de qué manera, especialmente en esa parte de turismo y de otras áreas que puedan impactar a los dominicanos en el exterior. Lo vamos a chequear. Recuérdate también que hay toda una opinión muy generalizada de limitar esos fondos de publicidad, que por cierto, es bueno que sepan esto, lo he dicho y lo quiero repetir aquí. Del presupuesto del gobierno, nosotros estamos destinando un 0.58% a la publicidad. El gobierno anterior era aproximadamente 0.89%. Y el gobierno anterior a ese, del 2004 al 2012, era 1.07% de la publicidad. Por lo tanto, es cierto que estamos gastando menos en publicidad, lo saben los periodistas del país, pero sí, como quiera, llevo su mensaje para lo que tiene que ver con la parte de promoción turística, que perfectamente puede hacerse con los dominicanos aquí.